balances haces del éxito de tu libro? La verdad es que feliz año de todos, primeramente. Estoy muy feliz porque ha tenido una acogida impactante, ¿no? Lo leen en muchos países, ¿no? En Italia, en Estados Unidos. Bueno, la verdad es que estoy muy feliz. La gente, todo el mundo dice que es un libro que le impacta lo que dice, ¿no? Bueno, porque son 5 relatos que son de la crónica social que pasa actualmente. También evoca los temas, pues, por ejemplo, del LGTBI, del empoderamiento de la mujer, muchos temas que actualmente se están tocando y que a la gente le interesan. ¿Qué esperas de este San Jordi 2023? La verdad que estoy muy, muy contenta de que San Jordi vuelve a ser San Jordi y no hay restricciones, que estamos sin mascarillas, el paseo de Gracia está con todas las librerías, que hay muchísima gente y, bueno, contenta por las ventas porque tengo la suerte de vender mucho y nada, y de que todo el mundo lo festeje y que es el día del libro, ¿no? Un saludo a todos los lectores, a todos los autores y a todo el mundo. Hola, estamos aquí con Marianela Peña, que es autora y antóloga de este libro maravilloso, se llama Antología de Poetas Latinoamericanas en Barcelona. Marianela, cuéntanos un poco cuál es la esencia de este libro que tú has coordinado con todas las poetas latinoamericanas de Barcelona. Bueno, este libro es una idea que se formó dentro de los poetas que se iban reuniendo poco a poco en Fede Latina, de reunir a todos los las poesías de los distintos poetas y hacer un libro, ¿no? Fue un proyecto que fue evolucionando, que fue en la mente de cada uno de los poetas pasando, hasta que llegamos a concretar lo que es este libro, Antología de Poetas Latinoamericanas de Barcelona. Empezó por 20 poetas, después en otra edición tuvo 26 y ahora tiene 37 poetas. Y aspira a seguir incorporando poetas para que el libro pues tenga una profundidad de lo que es la poesía latinoamericana desde todas las versiones. Hay poesía de amor, hay poesía feminista, hay poesía de denuncia social, hay mucha poesía de nostalgia por la inmigración, porque va descantando un poco los estados de ánimo de los autores, lo que sienten, lo que han pasado aquí en Cataluña al llegar a este país de acogida. Y así pues 37 poetas se manifiestan desde el punto de vista lírico en el libro. Y yo realmente me siento muy orgullosa de ser la antóloga, de haberlos reunido y de continuar con esto, porque es una forma también de lograr la identidad latinoamericana, de la cultura latinoamericana a través de la poesía. Muchas gracias. A ustedes por estar siempre presentes con nosotros, por apoyarnos, por estar a nuestro lado. A ustedes también le damos mucho valor a lo que hacen con Fede Latina y con toda la comunidad latinoamericana. Muchas gracias. A ti. Estamos aquí con Vinia Braswell. Vinia, han salido más lectores desde que empezaste a promocionar el libro. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios estamos por los 350 libros vendidos y ha sido una bonita acogida de todos los lectores que tenemos y que están realmente fascinados por leer este libro que es de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo mejor que te han dicho de este libro? Mira, lo mejor que me han dicho, que realmente es una historia que ya lo he contado en una entrevista que estuve en la radio de Molín de Rey, que una persona me compró el libro y ella, cuando iba por la página 56, pues tuvo que coger el teléfono y hablar a su hermana, porque hacían 35 años que no se hablaban, ¿no? Entonces esto es lo que realmente me lleva a mí y me honra en poder ver y escuchar a las personas que conforme van leyendo el libro van tomando la reflexión de que no es correcto de que guardemos ese odio que tenemos, ¿no?, a las demás personas. Muchas gracias. ¿Qué espera de este San Jordi? Pues mira, espero este San Jordi que todas las personas a nivel mundial, que sé que es el San Jordi, lo pasen bien y tomen conciencia de que el libro le puede enseñar muchas cosas y le puedes dar muchos ejemplos y que también ellos mismos puedan ir, si
siendo maestro de ir comunicando lo que realmente le trae cada libro, porque cada libro trae un mensaje, cada libro es un maestro y que debes de tenerlo en casa. Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí con Maricarmen Martín, que ha sacado un libro interesantísimo, Con la profundidad que va al alma. Maricarmen, ¿qué le dirías a tus lectores sobre tu libro? Bueno, yo diría que este libro lo he hecho de corazón, de vivencias de personas que han pasado traumas y poco a poco lo han superado con las terapias de las constelaciones familiares y leyendo el árbol genealógico, y es una forma... Yo no digo que yo es hecho como una pequeña ayuda, porque las personas se ayudan uno mismo. Nadie, eso que alguien te va a sacar de tu vacío es mentira. Tú mismo hay que salir de tu vacío. Lo que pasa es que yo lo que hago es orientar a que se hagan de esa depresión que van sufriendo las personas con motivos X. Las mayorías son de traumas de infancia, con su mamá, con su papá. Y ese es el origen principal de los traumas que tenemos. La baja autoestima que vamos cogiendo, bueno, que van cogiendo muchas personas, de quererse quitar la vida, de enamorarse y tener apego a una persona. No, cuando te quieres tú mismo, no tienes apego a alguien. Entonces viene el verdadero amor. Es lo que refleja este libro. ¿Y qué es lo más bonito que te han dicho del libro, de los que han leído tu libro? Ay, no sé. La gente se queda contenta porque han visto experiencias de otras personas que han salido del vacío ese. Por eso es que yo veo que ayudar a las personas es maravilloso. No sé. Ese es mi punto de vista. Tampoco soy yo tan expresiva. Pero yo creo que es como una moraleja de saberte querer. Y es lo que la gente ve en el libro de este. Saberte querer. Saberte querer. Es importante. Si no te quieres tú, no puedes querer a nadie. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Que tenga mucho éxito. Gracias. Igualmente a ustedes por la entrevista. Fiesta. Vale, muchas gracias, Brenda. Esperemos que tenga muchísimo éxito tu libro, Supervivientes en España. Aquí en San Jordi 2023 con Zaida Franco. ¿Qué esperas de este San Jordi, de tu libro, Acariciando el Cielo a Través de Mis mi Sueños? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la cobertura. La verdad que gratamente sorprendida, porque ha estado llegando gente que he estado invitando a lo largo de estos días y que han venido a verme, que querían tenerlo también en sus manos, mi primer libro. ¿Qué es lo más bonito que han dicho de tu libro? Que han conectado con mi historia, bueno, gente que ya me había leído porque ya me lo compraron hace unos meses atrás, y que siga adelante, que siga perseverando y que esperan tener en sus manos el próximo libro, que no sé cuándo será, pero es lo más bonito que me han dicho y que me ha llegado. Vale, muchas gracias, espero que tengas mucho éxito en este San Jordi, ¿eh? Que te compren mucho y te lean mucho. Muchísimas gracias, sobre todo por la labor que ustedes desempeñan en apoyar a la cultura, a la literatura. Felicitaciones. Estamos aquí con Vivian Jiménez, que también está en este San Jordi 2023. Vivian, ¿nos podrías explicar en pocas palabras de qué trata tu novela? Porque es una novela. Hola, muchas gracias por estar por acá. Pues mi novela es algo que nosotros hemos encontrado en otras muchas partes, que es el problema de la búsqueda por la insatisfacción. En este caso, las protagonistas son mujeres jóvenes que desde su adolescencia hasta su juventud tardía andan en esa búsqueda que en el fondo es interior, pero está proyectada en un amor que creen que van a encontrar. Esta novela tiene un marcado sentido erótico, sensual, y se muestran las tribulaciones que las mujeres tienen que enfrentar a lo largo de su vida.
Muy bien. ¿Y qué es lo mejor que han dicho de tu novela los lectores que la han comprado, los lectores que la han leído? Bueno, hay dos cosas fundamentales que comentan. Uno es que les gusta muchísimo cómo el recurso del erotismo se ha usado para mostrar problemas fundamentales del ser humano, en este caso de la mujer. Ha tenido un uso realmente demostrativo, no solo por el placer de leer el asunto de la sexualidad, sino también porque cómo nos va llevando de la mano y de los placeres hacia los problemas más profundos. Y por otro lado, cito a alguien que escribió un artículo que comenta que la novela parece ser como la primera oración de la vida, porque es como las adolescentes van aprendiendo y van conociendo a sí mismas, su cuerpo, su relación con los demás, su relación en la sociedad, hasta que ya en una juventud ya más tardía pueden descubrir qué realmente pueden encontrar y qué no. Muchas gracias, Vivian. Espero que tengan mucho testigo en este San Jordi. Y bueno, ya está, Paula. Susalia, como escritora, pues nos ha traído un brindis a todos nosotros aquí, del cual vamos a disfrutar. Gracias, Carla. De la literatura, ¿no? Así es, Carla. Así es, que es el alma y corazón de la literatura, de verdad que es la vida. No sé qué sería de este mundo sin escritores con sentimiento, con ganas de vivir, con ponerle un poquito de color a la vida, cuando en este mundo lo único que tenemos es color gris. Pienso que si no pudiéramos soñar, no podríamos llegar a ningún sitio. ¿Por qué Centroamérica ha dado tan grandes poetas al mundo? Porque precisamente creo que somos descendientes de Rubén Darío. Y por ahí puedo resumirlo todo. Tenemos un corazón romántico, un corazón enamorado. Enamorado de lo nuestro, enamorado de los nuestros, ¿no? Y enamorados de la vida en general. Como Rubén Darío, como Amaya, Amador. Y podría mencionar otros cuantos, pero me voy a quedar con Amaya Amador y con Rubén Darío. Vale, muchas gracias. ¿Qué esperas de este 2023, de este San Jordi 2023? Pues precisamente no espero más. Para mí estar aquí es un privilegio incomparable. Yo comparo San Jordi en las Ramblas como la alfombra roja de los escritores. Y para mí ya estar aquí, aunque no venda ningún libro, para mí es un privilegio, es un sueño hecho realidad. Muchas gracias, Carla, y que tengas mucho éxito en este San Jordi. Muchas gracias y un saludo a Honduras, mi tierra.